EMC Shalom Internacional, impactando las naciones con las raíces hebreas. A continuación, el pastor Diego Higuita. Comencemos con la enseñanza del día de hoy. Voy a hacer flash en la enseñanza. Voy a hacer todo lo posible, ¿no? Porque, como dice la hermana Liliana Hunter, cuando nosotros nos ponemos a enseñar eso, ¡puf!, nos desplegamos para ahí 2-3 horas. No, ya voy a hacer mensajes así, cortos, contundentes, y usted diga, cortico pero sustancioso. Y usted se vaya animado para el propósito del Eterno. La enseñanza del día de hoy sufrió un traspiés cuando la estaba desarrollando, porque me di cuenta que cometimos un error en los horarios de las parachá. Resulta que por el orden de calendario, la semana pasada, que era Shavuot, no había parachá, y nosotros estudiamos Nazó, o sea que nos adelantamos una parachá. Y hoy, que deberíamos haber presentado Nazó, presentamos Bejaloteja, que es la que pertenece al próximo sábado. Pero me vine a dar cuenta en mitad de la enseñanza: Señor, me equivoqué. Y el Espíritu me dijo: no te equivocaste. Se supone que estás predicando al ritmo mío, no al ritmo tuyo. Miren lo que pasó tan tremendo. Hoy en la parachá Nazó, no hace 8 días. Hace 8 días era Shavuot. No, el wow lo vas a escuchar, lo vas a entender ahora cuando yo te lea qué pasó hoy. ¿Qué pasó hoy con la parachá Nazó? Entonces, algo poderoso, hermoso, que me permite establecerle el nombre a la enseñanza del día de hoy, como la tercera parte de la parachá, una partitura profética. Le pusimos eso. Amén. De la parachá Nazó, no Bejaloteja, Nazó, Baruch Hashem. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? La parachá, una partitura profética. Para las visitas, ¿qué es una partitura? Es lo que los músicos ponen delante de ellos a la hora de tocar sus instrumentos y van leyendo cuál es la nota que sigue. ¿Ok? Entonces ellos mueven su instrumento y la música suena al son de la partitura. La parachá es un estudio secuencial de la Torah que está estipulado por calendario hebreo, y nosotros sabemos que estudio semanal se hace en todo el mundo de personas que tanto creen en la palabra del Eterno, pero guardan los mandamientos de Dios. Y son el pueblo judío ortodoxo, el pueblo mesiánico y un remanente que el Padre está trayendo de entre todas las naciones, que se llama la casa de Israel, nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Para los que por primera vez escuchan este mensaje, tanto de los que vienen aquí al templo como los que nos están viendo por internet, yo les recomiendo que, para que puedan tener un contenido fuerte de la enseñanza del día de hoy y puedan estas palabras tener un mayor sentido a su vida, busque en el canal los 2 videos anteriores. Se llaman igual, la parachá, una partitura profética. Está la parte 1 y la parte 2. Esta es la parte 3. ¿Por qué estoy haciendo estas enseñanzas? A través de este documento, que era lo que estábamos estudiando antes de que nos metieran el rollo este de la pandemia. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a ponernos en sintonía, porque hoy hasta me volví poético con esto. Yo no sé si poético o protestante también, no sé. Pero vamos a orarle al Padre. Padre celestial y glorioso, te damos las gracias en esta hora, Rey Eterno, por permitirnos hoy, en este día de Shabbat, el día de tu mandamiento,
reunirnos como era la costumbre de Yeshua, según Lucas 4, 16 y 17, de ir a la sinagoga en el tiempo del Shabbat, en el tiempo del mandamiento. Te damos gracias porque nos has tenido con bien. Venimos a recibir de parte de tu Espíritu la verdad, pero que sea una verdad que traiga vida, que traiga propósito y que a partir de hoy se establezca como una semilla de cambio poderoso, poderosa en mi vida y en la vida de los míos. Te lo pido en el nombre poderoso. Son muy interesantes los segmentos anteriores de los videos. Esos videos los empezamos a hacer 2-3 semanas antes de que empezara lo que llamaron cuarentena, pero que realmente se convirtió en una noventena. Fueron 3 meses, no fueron cuarentena, fueron noventena. 3 meses donde se quedó quieto el concepto laboral a nivel mundial, el concepto social, más no el espiritual, porque el espiritual siempre está en movimiento, no depende de lo que nosotros hagamos. El movimiento espiritual rige el universo, ese se mantenía moviendo y para nosotros fue muy beneficioso. Fue tan beneficioso que mire todas las visitas que tenemos el día de hoy. Ay, qué interesante todo este movimiento, amén. ¿Cómo ingresamos a la famosa cuarentena en ese tiempo? Todos al principio veíamos que era como una especie de reposo mundial que Dios había mandado. Y sí, la NASA, instituciones de estudio de la tierra, del clima, dicen que todo reverdeció. Mostraron fotos que los animalitos se salían de su hábitat y llegaban a las ciudades. Hubo un cambio, claro. La plaga más grande estaba guardada. Es los animalitos, qué felicidad, los guardaron por... Ok. Pero proféticamente, no sé si ustedes se acuerdan, que la última parachá que se predicó sobre este altar aquí fue la parachá Kitizá. Y la parachá Kitizá empezaba con un censo. ¿Se acuerdan que hablamos del censo? Pero ¿por qué era importante ese censo? Porque esa misma semana nos había llegado un documento hace 3 meses del gobierno de los Estados Unidos, Censo 2020. Y todo el mundo tenía que hacer su censo. Interesante que, no, qué casualidad. La nación más poderosa del mundo, el día que a nivel mundial se estudiaba el primer censo que se hizo en el desierto, ¡pum!, no llega a nosotros el censo. No. Resulta que el Padre nos ha venido mostrando que hay un ritmo profético que se está llevando a cabo y que solamente los que están en el despertar de la información, que tienen los ojos abiertos a la luz de la información correcta, están danzando al ritmo de lo que Dios está haciendo a nivel mundial. ¿Ok? Muy importante eso que lo que les estoy diciendo hoy. Hoy entendemos más allá de lo convencional y de lo escritural del texto, ¿cómo es que se mueven los hijos de Israel? ¿Y cómo es que se cuentan los hijos de Israel? Ese día entendimos que no es un concepto de que vamos a contarlos, no. Resulta que el concepto que nosotros empezamos a indagar de manera escritural nos elevó el entendimiento de lo que significa realmente las palabras cuenta a los hijos de Israel. Las palabras originales de ese texto, que si no estoy mal lo prediqué en, sí, aquí está, Éxodo 30:12, Kitizá. Entonces dice la escritura en hebreo, Kitizá et Rosh Benei Israel. Et Rosh. ¿Qué Rosh? Cabeza. Lo que está diciendo verdaderamente el texto es
cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, está en el video y yo tengo mi cabeza agachada, de pronto usted no me ve. Y quizás algunos de allá no me ven. Pero si yo levanto mi cabeza, esa luz inmediatamente marca todo mi rostro y me veo. ¿Ok? Si yo estoy aquí atrás, especialmente los del video, no van a ver. Pero si yo salgo aquí adelante y levanto mi cabeza, ese resplandor evidencia más detalles de mi rostro. Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Y cuando entendimos nosotros esto, pudimos notar que venía un proceso para la humanidad difícil, pero de una manera especial para el pueblo de Dios, porque en este tiempo de noventena hemos aprendido mucho. ¿Qué es lo que más hemos aprendido? La fidelidad de Dios. Una fidelidad tremenda. Yo como pastor, yo decía, 3 meses sin trabajo, la mayoría de los hermanos van a... ¿Con qué les ayudamos si de pronto el rec... No pasó así. No pasó así. Un mover de la gloria del Padre. Y yo dije, esto está raro. Bendito el Rey. Termina este periodo especial. Vamos a llamarlo el periodo especial. Los cubanos saben que es el periodo especial. Pero nosotros que somos más americanos, es un periodo extraño. La famosa pandemia y la cuarentena se acabó de forma abrupta. Así, ¡chuf! Se cortó. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. Eso se cortó así. ¡Oh! ¿Pero por qué? Empezamos todos metidos en las casas y terminó todo el mundo en la calle protestando por montones. Fue raro. Nos hablaron al principio de los límites de distancia. Y resulta que ahora en saqueos y en tiendas, pues nadie, a ver, la distancia para que se robe el televisor. A ver, la distancia para que se robe la olla. Se acabó el distanciamiento en los centros comerciales porque había era que saquear. Interesante, ¿no? De pandemia, de un día para otro pasamos a una pelea racial. Ya el problema de la pandemia se olvidó y ahora es pelea de blancos y negros. Qué raro. La famosa espera de lo que iba a pasar con la famosa vacuna, ahora es cuánto le van a meter al que hizo ese problema en ese arresto. Todo un momento determinado. Se lo cambiaron al público. 350 millones de estadounidenses, residentes y ciudadanos que de un día a otro le cambiaron los programas del canal. Qué raro. Hoy podemos entender que todos mienten. Que todos se acomodan. Que todos buscan sus propios intereses. Mientras la humanidad aterrada, las masas estresadas, los niños confinados, los ancianos amenazados, los modelos económicos inciertos y todo reinventándose. ¿Cómo está el pastor Eberto? Todo el mundo está, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a ganar el billete? ¿Y ahora cómo vamos a hacer esto? Todo el mundo está reinventando, todo el mundo está así. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Todo el mundo está así. La famosa palabra cubana, resolvé, ahora es una tendencia mundial. Todo el mundo está resolviendo. De la mano del sistema de gobierno que la popularizó, buscando consolidarse a nivel mundial. Porque ¿por qué el cubano empezó a resolver? Porque llegó un sistema político que es el que quieren implantar a todo el mundo. Entonces todo el mundo se va a tener que sentar a resolver. Esto ya llegó descaradamente a los Estados Unidos. Antes de la pandemia
veíamos cómo en Chile, en Colombia, en Ecuador, todos estos infiltrados comunistas con tapabocas socialistas, ¿me entendieron? Por eso les dije que me volví poeta. Todos estos infiltrados comunistas con tapabocas socialistas, queriendo erradicar el dañino, según ellos, capitalismo americano con un virus de imagen y aspecto humanoide, que se desplazan en dos patas y amenazan con palos y con piedras. Este virus comunista y socialista irrumpe en sistemas de vida sanos, quizás no alcalinos, pero sí sanos, atacando primero con nervio social, invaden centros de comercio, paralizando el flujo de la mano de obra y el intercambio de vitamina y proteína social, que es el día a día de las sociedades. Espero me entiendan, si no les va a tocar ver el video por ahí tres veces. Ellos, o sea, este virus de hoy, sabemos que llegan a través de los vuelos internacionales con pasaportes de nacionalidades cubanas y venezolanas, donde fueron creados en sus laboratorios de pobreza igualitaria, y son expertos en debilitar y desmoralizar y desmoronizar al luchador e innovador que rompe con los estándares cotidianos y trae buenos y grandes beneficios a las sociedades. Eso es lo que hacen. ¿Dónde incubaron este virus? Allá, en esos gobiernos. Y ahora los están mandando en dos paticas, con maleticas de sus países, tapaboquitas socialistas, con palo y con piedra, a romper las sociedades sanas que han aprendido a trabajar libremente para vivir dignamente. Eso es lo que, ese es el virus. Bajo ese esquema que todos somos iguales y que debemos respetar el sentir de todos, se aboga y se lucha por el caos y el desorden, levantando líderes políticos de su misma escuela filantrópica para que la abominación, la aberración, el homicidio, la muerte, la degeneración, el abuso visual y auditivo sean no solo legales, sino normales y cotidianos. Que nuestros hijas vayan y aborten donde quieran. Que todo mundo consuma lo que quiere y se vista como quiere y muestre lo que es normal. Ese es ese virus. Y camina en dos patas. Este es el real virus. ¿Y saben cómo se llama? COVID-20. ¿Cómo es lo que nos metieron en este año 20? El COVID-19 es el distractor. Este lo llamé yo COVID-20. En este 2020 nos están metiendo ese virus llamado comunismo. ¿Y por qué tengo que hablar duro del comunismo? Porque es lo que engendra al antimashiach. Eso yo lo prediqué. ¿Quién es el antimashiach? Tiene que ir a ver ese video también. ¿Quién es el antimesías? El COVID-19 era solamente una gripa, pero el COVID-20 es la verdadera estrategia de los dueños del mundo comercial, bancario y de mayordomía política presidencial. Porque los presidentes son mayordomos de esos tipos. ¿Usted cree que porque esos dueños de banca mundial son peligrosos, si usted los ve y son viejitos ya a punto de? ¡Por eso! Porque ellos no se quieren morir sin que se cumpla su deseo. Por eso esta década es delicada. Porque ellos quieren ver este desorden antes de morirse. Esto lo van a acelerar, porque ellos saben que les queda poco tiempo. Les queda poco tiempo de vida y por eso lo están acelerando. Lo hacen
para establecer el sistema del antimesías. Yo sé que de pronto, y lo digo con respeto porque yo vengo de allá, pero para el cristiano evangélico de hoy, de esos de hueso colorado que no quieren salirse de que Yeshua lo es todo y que Él está completo en Cristo, no van a poder ver el fenómeno. O si lo ven, no van a tener tiempo de reaccionar. Ellos lo llaman el anticristo, el antimashía. Qué bueno sería que todos los que creemos en la Biblia se nos destapara el entendimiento a través del Ruach de la verdad, el espíritu de la verdad. Y esto que les estoy diciendo es solamente un deseo personal. O sea, yo anhelaría que todos los que dicen, no, es que este es mi libro guía, dijeran, espérate, que ahí está claro. No. ¿Quién va a lograr unir 40,000 denominaciones de pensamiento distinta del mismo documento? Eso es un anhelo personal. Yo quisiera que fuéramos esa fuerza espiritual contundente, que a través del conocimiento claro y veraz de la Escritura desde Génesis pudiéramos contrarrestar este sistema desde la raíz. Es un sistema que es mentiroso. ¿Y qué dice la Escritura a través del padre de la mentira? Que fue mentiroso y homicida desde el principio. Es un sistema de rebeldía en todas las áreas, pero la principal rebeldía es a la palabra del Eterno. Y por ende, un odio total al plan de Dios. Eso es el antimashía. Se tiene que ver el video que lo hemos titulado así. Perdóneme que desahogue, porque pareciera que me estoy desahogando. Volvamos a la paracha. Se acabó el momento poético mío. Pensé que lo iba a leer mejor, pero se lo voy a prestar. La semana pasada nosotros retornamos a este espacio para la fiesta de Shavuot aquí en el templo. Tuvimos ese privilegio de parte del Padre. Este es el lugar físico de la casa matriz de MS Shalom Internacional. De este piso, de acá, es que ha surgido todos estos ministerios a nivel mundial. Aquí empezó, en este piso. Y la semana pasada en Shavuot el Padre nos permitió volver a este piso. MC se ha convertido en un brazo de alcance para la casa de Israel a nivel mundial. No me pregunten cómo lo ha hecho el Padre, pero somos uno de esos brazos que todo el mundo está viendo a través de la internet. ¿Qué es lo que enseñamos y cómo lo enseñamos y cómo manifestamos el balance correcto? Para que el hermano cristiano que crea en Yeshua nos vea como, ah, espérate, que sí, no. Ellos tienen a Yeshua en el lugar correcto. Déselo fuerte, que eso es importante. Aquí fue donde regresamos la semana pasada, la noche del 30 de mayo, 7 de Sivan, que era el momento en que empezaba la fiesta de Shavuot. O sea, el domingo de la semana pasada era 8 de Sivan, día de Shavuot. Y nosotros cometimos el error de estudiar esa semana Nazó y la comentamos, pero cuando hicimos la fiesta no hablamos nada de Nazó. ¿Por qué? Porque Nazó es hoy. La información de la paracha de Nazó es hoy. Esta semana que viene vamos a tener vacaciones de paracha. No va a haber paracha esta semana, porque como llevamos una adelantada, entonces usted vuelva a releer Nazó y Bejaloteja, que fue la que enviamos. Y el próximo sábado vamos a hacer un recuento en la clase del sábado para volver a alinearnos con el calendario mundial, porque al pastor Diego Higuita se le olvidó. O era que el Padre me estaba diciendo, vas al ritmo mío, no a tu ritmo. ¿Por qué? Miren lo hermoso que... Y dije, wow, o sea que no me equivoqué, el Padre está en control. Esta semana, en la paracha del calendario que corresponde, tiene palabras poderosas e increíbles que se empezaron a cumplir de una manera espectacular hace 50 años.
en 1967, en la Guerra de los Seis Días. Hace 8 días nos pasó lo mismo que pasó después de la Guerra de los Seis Días. Espérense. Hoy nosotros tenemos el servicio de Habdalá. Este es el primer Habdalá que hacemos en este proceso de restablecimiento de Shabbat. Se está restableciendo el Shabbat. Ya salimos de ese confinamiento. Ya no nos van a seguir engañando con eso. Ya tenemos que salir armados a la calle para los rollos estos. Ya es, si va a salir, pero salga armado. Porque en cualquier momento le van a tirar a voltear el carro. Por calendario de Parachá, el 6 de junio, hoy, correspondía la Parachá Nasó, que inicia en Números capítulo 4, versículo 21. Si usted quiere, por favor, vaya a su Biblia, a lo que nadie se percató la semana pasada porque estábamos de Shavuot. Pero resulta que era para este día. ¿Qué dice Números capítulo 4, versículo 21? La parachá que corresponde para el día de hoy. Hoy, amados, es hoy. Escuchen. Y habló Yud-Hei-Vah-Hei a Moshe diciendo: haz también qué. ¿Y qué censo? Levantar la cabeza de quién. No, ahora de los gersonitas. Lea, lea, lea. Ahora le está diciendo que le va a levantar la cabeza a los gersonitas, a los hijos de Gersón. Y aquí esto empezó muy bueno, porque como nosotros ya nos estamos metiendo en la parte profética, el nombre Gersón, ¿qué significa? ¿Exiliado o peregrino? La palabra Gersón, que fue el primer nombre que Moshe le dio a su hijo, ¿cuándo? Cuando lo sacaron exiliado, le dijo Gersón, exiliado. Y hoy, después de que estos exiliados regresan de la noventena al lugar de su templo, dice: ahora me le levantas la cabeza a los gersonitas, a los exiliados. Escuchen. ¿Qué dice Santiago 1:1? Santiago, siervo del Mesías Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, a los gersonitas de la dispersión, a los exiliados, levántales mi cabeza. Y no le estoy hablando solamente a usted, sino a los cientos de miles de personas que ahora se conectan con MS Shalom Internacional en cada servicio. ¿Quién manejaba el Go To Meeting aquí antes de que entráramos en cuarentena? ¿Quién se acuerda de los que manejaba? ¿Cuántas personitas entraban por ese Go To Meeting? ¿Cuántas? Pocas, número 7. 7, 8. Y les poníamos la computadora ahí encima. Y yo me asomaba porque se prendía el micrófono, eso. 7, 5, 4. Me gustaría que me informaran cuánta gente está conectada por las 3 plataformas: por Zoom, por Facebook y por YouTube. Para que vean el brinco que se pegó el llamamiento de la casa de Israel en esta cuarentena. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Hablando con mi esposa en el comedor y con lágrimas en mis ojos, quebrantado, que la visión 2020 de Diego Higuita no la hace Diego Higuita. A Diego Higuita lo dejó metido en su casa y él fue el que trajo a toda la gente, el eterno rey de Israel. ¿Usted se imagina donde yo siga Robinson con mis viajes? Estaba listo para el 5 de junio de Europa, España, Italia, me estaban esperando en Suiza. Oh, el pastor Diego Higuita trayendo a la casa de Israel. No, el que la trae es el rey de Israel.
Tuve que cancelarlo todo. Todo. Y salía yo, YouTube 385, Facebook 162. Facebook 162. Y son familias, porque como los vemos por la pantallita, especialmente los de Zoom, son ministerios. Hay 5, 6, 7, 10, 3. Un promedio de 3, 4 personas por conexión. Estamos hablando de miles de personas a nivel mundial conectados con este servicio. Y me dice hoy, hoy le vas a levantar la cara, la cabeza a los hijos míos que están en la dispersión, a los gersonitas. ¿Cómo es de bueno uno moverse al ritmo de él? Y que él le permita a uno ver que no es uno, es él. Para que nadie le robe la gloria y la majestad a él. Amén. Ese es lo fuerte, porque es el eterno Dios de Israel eso. Y está diciendo: levanta la cabeza de los exiliados, de los que estoy recogiendo. Este error que creí que habíamos cometido simplemente cumple para esta parachanazo con el concepto que está en Romanos 8:28. Todas las cosas convienen para bien, para aquellos que aman a Elohim, conforme al llamamiento fueron establecidos, conforme al propósito fueron llamados. Hace 8 días no se podía dar esta información. Esta información se tenía que dar el día que corresponde a la partitura profética. El que es músico, el director, está ahí con la orquesta, tum, 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 y por allá. ¿Y tú por qué sonaste antes de tiempo? No, una partitura musical tiene que sonar justo en el momento, y si no se daña la sinfonía. Yo no podía hacer esta bendición en Shavuot. Esta bendición se tenía que hacer el día en que se proclama esta bendición. En total, 660 conexiones. Pasamos de esas 7 conexiones a 660 conexiones. ¿Cuándo hubiésemos hecho eso en la fuerza humana? Trayendo la estrategia de los hombres. No se puede. Pero cuando confiamos en la estrategia de Dios y nosotros simplemente decimos: yo hago lo que tú me permitas hacer, Padre, pero lo quiero hacer bien hecho. Haz tú el resto, el Eterno se glorifica. Se glorifica. Y para cada una de esas familias que está conectada el día de hoy, este era el día en que usted tenía que estar conectado, porque el Padre lo quiere bendecir de una manera extraordinaria en este día. Y se bendice con el mismo poder de esa palabra que soltó cuando creó todo. Esa palabra y esa frecuencia que Él soltó cuando creó el universo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Esa misma palabra hoy le va a hablar a su pueblo y le va a bendecir a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él dijo: levanta la cabeza de los gersonitas, levanta la cabeza de todos mis expatriados en los 4 rincones de la tierra, levántala. Y dice el versículo: haz también un censo con ellos. Levántalos a ellos también. O sea, nos levantó el rostro a toda la casa de Israel de una manera especial antes de entrar. Pero después de esta noventena rara de lo que nos metieron todo este tiempo, dice: vuelve a bendecir a mi pueblo. Vuelve a bendecirlo. ¿Saben por qué? Los tiempos cambiaron, hermano. La rueda se está reinventando a nivel mundial. Ya nada es seguro. Las cosas pueden cambiar así, de un día para otro. Estábamos aquí en plena danza hace 8 días. Aleluya. Y todo el mundo, cuando Amber, ¿qué pasó? Todos. Toque de queda, que yo no sé qué. Y todo el mundo: Pastor, ahí le dejo el sonido, ya sabe. Todo cambia en un instante ahora. En un instante. ¿Estás preparado para el cambio? ¿Estás confiando en aquel que en medio de los cambios te va a sostener y te va a cuidar?
Si tú fuiste llamado para esta época tan delicada, es porque el Eterno te ha dado todo el equipamiento que necesitas para sobrepasar este tiempo. Tú lo tienes, tú lo tienes. También levanta la cabeza de los gersonitas, los exiliados, los dispersos que envía a los cuatro rincones de la tierra. Eso en la Parachá Nazó, capítulo 4. Pero si usted va al capítulo 6, pasan dos cosas en el capítulo 6. La primera que pasa es la que me permite a mí entender que vamos al ritmo profético de la historia. ¿Cuál? Resulta que el capítulo 6 de la Parachá Nazó habla de un voto, el voto nazareo. Pastor, ¿y qué tiene que ver ese voto? Vaya por favor al capítulo 6, versículo 13. Y vamos a entender en ese versículo qué es el concepto nazareo. Dice: esta es la ley para el nazareo. Versículo 13: el día en que se cumpla el tiempo de su nazareato. Ahora, antes de seguir ahí en ese versículo, ¿qué quiere decir nazareo? Voy a utilizar este libro para que entendamos la palabra nazareo. ¿Qué es este libro? Este libro es el libro que he utilizado por los últimos meses para poder calibrar dónde estamos parados y hacia dónde va la casa de Israel en todo el proceso de restauración que el Padre tiene. Y hemos venido haciendo estas prédicas sabiendo que lo que sucedió ya estaba anunciado, y que si ya estaba anunciado volverá a suceder, porque todas las cosas suceden porque fueron dichas desde antemano. No hay nada que pase sin que el Padre lo haya establecido. Resulta que aquí en el capítulo que seguía, porque todo esto se frenó, entonces yo me siento esta semana, bueno, vamos a seguir con la enseñanza. ¿Qué? Dice en el pasaje, página 162. Escuchen bien. No vino el que me confirma que estoy leyendo correctamente. Venga, pastor, para acá, para que usted me confirme que estoy leyendo el libro que escribió Jonathan Kahn, que no, yo no estoy inventando nada, por favor. Como usted no tiene micrófono, yo leo, pero usted me constata si estoy leyendo lo que dice acá. El 7 de junio. ¿Vea cómo estamos? A 6, ¿cierto? El 7 de junio de 1967, el nazareo fue llevado al lugar de los días de separación. Las palabras días de separación están aquí en cursiva. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Me devuelvo para que el libro me explique qué es un nazareo. Dice: nazareo viene de la raíz hebrea que significa separar. Entonces el nazareo era el separado, y al momento de su voto se le conocía como sus días de separación. Pequeñamente nosotros durante este confinamiento fuimos separados. Aquí no van a volver más a esta tierra que se llama su templo. Puede sentarse, amado pastor. Nos separaron y nos mandaron a cada uno para su casa. Pero es el mismo concepto profético de lo que pasó con las tribus. Fueron separadas del remanente. Las mandaron a los cuatro rincones de la tierra y no han vuelto a su tierra. No han vuelto. Apenas las estamos recogiendo. Apenas estamos utilizando estos medios de internet para llamarlos y decirle: hey, si tú aceptaste a Yeshua como tu salvador, si tú crees en su sacrificio, tú eres la casa de Israel y el Padre te está recogiendo. Tú tienes que volver a papá y guardar los mandamientos de tu padre.
volver al Shabbat, volver a las fiestas. No puedes seguir celebrando más Navidad. No puedes estar metido en las fiestas mundanas, San Valentín, Día de Padres, Día de Madres. Eso no es lo bíblico. Lo bíblico es lo que el Padre ordenó. ¡Ey, vuelve! ¡Vuelve! Eso es lo que está pasando ahora. Y la gente está diciendo, espérate, sí. Y empiezan a investigar que todo eso es paganismo, que todo eso es comercial, que ahora en medio de esta crisis, como todo el mundo se está reinventando, no, pues saquemos el día del maestro como más potente, saquemos el día del señor de la esquina, saquemos, todo el mundo se tiene que reinventar, ¿para qué? San billete. Las fiestas son eso. Santa Claus es el mejor modelo de venta de Coca-Cola. Utilizó una ¿cómo se llama? Una historia de esas paganas de los países nórdicos y la trajo y la moldeó y la volteó y ¡pum! El impacto. Pero como nosotros ya estamos viendo a través del filtro de la verdad, nosotros sabemos cómo funciona el mundo. Pero aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nosotros sabemos cómo movernos en el mundo. Eso es haber sido separados. O sea que nosotros estamos dentro de ese grupo de nazareos, personas que fuimos separados de nuestro lugar. Primero, somos ese pueblo disperso de la antigüedad que fue enviado por los cuatro rincones de la tierra. Y él dijo, por haberme desobedecido, olvidarán mi nombre, olvidarán mi palabra, olvidarán mis fiestas. Y terminarán involucrados en todos los pueblos, con sus costumbres, con sus deidades. Pero llegado el tiempo de la restauración, los volveré a tomar en mi mano. Y los traeré de los cuatro rincones de la tierra. Y los volveré a limpiar con agua limpia. Y en el mismo lugar donde les dije, ya no son mi pueblo, en ese lugar les diré, hijos del Dios viviente. Eso es lo que está pasando ahora. Está volviendo a retomar a los suyos de los cuatro rincones. Pero lo primero que hizo fue preparar el terreno donde todo esto sucede. Y se llama Israel. Y en esos dos videos anteriores, entonces vimos cómo se manifestaba este proceso de retorno y cómo en 1917 se establece una plataforma para que los judíos a nivel mundial regresen a Israel, y en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, se establezca la nación de Israel, y ahora en 1967, a través de la Guerra de los Seis Días, ellos vuelvan a tomar control de Jerusalén. Así es la historia. Y ahorita en la misma paracha Nazó, la paracha Nazó fue la paracha que se leyó el día de Shabbat cuando se terminó la guerra de los seis días. Mire lo que dice. El 7 de junio de 1967 el nazareo fue llevado al lugar donde los días de separación llegaron a su fin, pues fue en el día en que los días de separación de Israel terminaron, y fue la liberación de Israel de los días de su separación lo que hizo que el nazareo fuera liberado de los días de su separación, que él pudiera salir de su casa e ir a su lugar. Que él pudiera salir de su casa y volviera a su lugar. Aquí es el lugar donde el Padre quiere a su pueblo. En el lugar donde se le adora. En el lugar donde se le glorifica. En el lugar donde se le exalta. Sigamos. Así que el nazareo fue llevado al lugar donde los días de separación llega a su fin. El mismo día en que los días de separación de 2000 años que el pueblo judío, aquí dice pueblo judío, y es entendible porque dice pueblo judío. Espérate que se me subieron los decibeles. Cierto, siento como brinca el coronavirus ahí en la garganta, reventando, explotando.
como esas crispetas, aquí no puede entrar. Así que el nazareo, yo es para asustar a Tony. ¿Dónde está Tony? Tony es de un susto. Tranquilo, Tony. Así que el nazareo fue llevado del lugar donde los días de separación llegó a su fin. En el mismo día en que los días de separación de 2000 años del pueblo judío estuvo separado de Jerusalén, también llegó a su fin. 7 de junio de 1967. Un día como hoy. Apenas hagamos el Habdalá, ya es 7 de junio. Ahora, lo más importante es que en ese año el calendario marcaba Nazó. Y hoy está marcando Nazó. Eso es lo importante, ¿no? Los que ya saben hebreo dicen, no, pero pastor, eso, la fecha occidental no tiene que... No, espérate, la fecha de este año coincide con la fecha de 1967, la semana en que se leía la paracha misma, Nazó. Esperen pues. Y todo sucedió en el año del jubileo, dije. Y el jubileo termina la separación. Hace que los separados regresen. Sí, dijo el oráculo. Y aún hay un misterio más. ¿Sabes en qué día terminó la guerra de los 6 días? Terminó en Shabbat. Entonces había una escritura designada. ¿Cuál era? Era la ordenanza del nazareo. No, eso es muy, pero lo era. Están en una conversación los dos. ¿Cuántas veces aparece la ordenanza del nazareo en la Biblia? Solamente una, dijo el oráculo. Solo en ese único versículo, y fue el versículo en que era la palabra designada para leerse en ese Shabbat de la guerra de los 6 días. ¿Qué decía específicamente? Decía esto: esta es la ley para el nazareo. El día que se cumpla el periodo de su separación será conducido a la entrada de la tienda de reunión. Usted hoy no vino a este lugar porque usted quiso. Usted hoy, las circunstancias lo condujeron al lugar donde usted se encuentra con su Dios. Él usa lo que quiera para cumplir su propósito. ¿Y qué nos dijo? ¿O qué me dijo a mí como la cabeza de este ministerio? Hoy vas a levantar la cabeza de los gersonitas. Yo te los voy a llevar después de la separación. Ustedes han venido porque han hecho un voto nazareo que el gobierno los obligó a hacerlo. Ustedes fueron separados por una orden de gobierno del lugar donde ustedes se encontraban con Dios. Y quizás el sistema de la antimachía pueda prevalecer en los próximos meses y años. Pero con la información que yo te estoy dando hoy, Él te está demostrando que no importa cómo ni cuándo te separen, Él te volverá a traer al lugar donde tú te encuentras con tu Dios. ¿Qué es eso? Ah, gracias, amada. No, pero es que el Kleenex, como es tan delicado, y yo con esta piel tan delicada, me queda pegado de los poros. Gracias, amada, de todas maneras. Esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque el capítulo 6 guarda en la paracha la bendición mandatoria. El Padre dijo: así bendeciréis a los hijos de Israel. La bendición sacerdotal. Este es un día muy poderoso, confirmado históricamente, para que los gersonitas, los que han sido separados, el Padre Celestial bendiga a toda la casa de Israel. Hoy es un día donde el Padre va a bendecir a todos los que el sistema separó y los ha hecho volver
al lugar de su reunión. Esta es la tienda de reunión que el Padre escogió. ¿Y por qué quiero decirlo con tanta firmeza? Porque no importa que nuestros hermanos estén conectados por internet, ustedes que son los que se reúnen en este lugar y a través de la fidelidad del ministerio que usted ha ayudado a construir aquí en Miami, es que todas estas personas están conectadas a través de la internet. Por lo tanto, la bendición que yo imparto aquí en este día a nombre del Eterno, porque eso no es mío, yo solamente soy el canal para bendecir al pueblo, serán bendecidos todos los hermanos de la casa de Israel que se conectan desde cualquier parte. Hoy usted va a recibir la bendición sacerdotal, no porque se la imparto en un Shabbat, no, va más allá. Hoy recibimos la bendición sacerdotal en este Shabbat porque históricamente en 1967 se impartió esa bendición sacerdotal sobre un pueblo que regresaba al lugar santo. Ese día llevaron a ese nazareo que era un rabino de la descendencia sacerdotal de apellido Cohen. Y le dijeron: el ejército israelí ha tomado posesión del monte, ahora nos pertenece. Y no me preguntes por qué el comandante no quiere que un soldado pise el lugar santísimo. Él quiere que sean sus sacerdotes y te están llamando. Y él dijo: no, porque soy un nazareo, he prometido no salir de mi casa hasta que el Mesías venga. Y dijo: no, te necesitamos para que el pueblo pueda volver al lugar santo. Y se montó ese hombre en ese carro militar. Usted puede leer el libro, les he dicho, cómprenlo. Cómprelo para que conozca esta fascinante historia que pasó hace poquito. ¿Cómo fue que tomaron posesión? Levante la mano el que ha ido al muro de los lamentos. Usted fue a ese muro porque este Cohen pisó después de la guerra de los seis días y tomó posesión del lugar santo. Porque siempre el que pasaba primero era el cuerpo sacerdotal. Cuando pasaron el Jordán, ¿quiénes iban adelante? Siempre que llegaban a un lugar donde el Padre, los que entraban adelante eran los sacerdotes. Pues aquí pasó igual en el año 1967. Y ahora el Padre les está diciendo: ustedes por haber recibido una sangre preciosa hace 2000 años, los he constituido en mi real sacerdocio. Mi pueblo santo, mi pueblo adquirido. Este pueblo de la dispersión es un pueblo sacerdotal. Y hoy va a recibir una bendición sacerdotal. Vayan por favor al versículo 22. La orden del Padre fue así: habló Yud-Hei Vah-Hei a Moshe diciendo: habla a Aarón y a los hijos de Israel diciendo: así bendecirán a los hijos de Israel. Esta es la forma que el Padre ordenó para bendecir a los hijos de Israel. Y las palabras son exclusivas y específicas. Pero es interesante que la bendición sacerdotal esté antecedida por una frase que dice: cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, cuando levantes la cabeza de los gersonitas, los dispersos, cuando le levantes la cabeza, los bendecirás así. Mira cómo dice esta Biblia. O sea, estoy leyendo con la cabeza levantada, ¿cierto? Me levantó la cabeza y dice, allá no puedo leer por haber mirado la lámpara. Diles: Yud-Hei Vah-Hei te bendiga y te guarde. Y Yud-Hei Vah-Hei haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Para qué es que él te pide que levantes la cabeza?
para que su resplandor te ilumine el rostro a ti. Entiendan que todo esto está conectado. Levántale el rostro a mis hijos porque yo los voy a bendecir. ¿Y mi bendición cuál es? Que Yud-Hei Vav-Hei haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tú tienes la cabeza levantada. Y tenga de ti misericordia. Yud-Hei Vav-Hei alce su rostro sobre ti. No. Y Yud-Hei Vav-Hei alce sobre ti su rostro. Ahora, usted con el rostro levantado, él en esta bendición dice: ahora yo te voy a mirar de frente y mi resplandor llegará a ti. Y pondrá en ti, y ponga en ti, shalom. Eso es lo que va a pasar ahorita. Las conexiones ya subieron a 710. La bendición sacerdotal. Nos vamos a preparar para este momento. Yo nunca he impartido la bendición sacerdotal con este entendimiento que tengo hoy. En el día en que el Padre dijo: estás moviéndote al ritmo profético, ese día quiero que los bendigas. Todos los que se conectan a través de las redes, los que lleguen al templo, van a saber que yo los he sacado de la separación y los he vuelto a traer al lugar donde yo me reúno con ellos. Yo a ustedes siempre les he dicho, yo sé que todos nosotros podemos tener una relación con papá en la casa, en el carro, en el trabajo, en la oficina, pero hay una bendición que se derrama de una manera sobrenatural solamente cuando su pueblo se reúne a adorarlo como familia. Y es en el lugar que él escogió. Y él escogió este pedacito de tierra aquí en Miami para que ustedes fielmente se congregaran. Y hoy son cientos de familias y ministerios conectados por todo el mundo, escuchando la misma formación de este pedacito de tierra. Dice la bendición sacerdotal: Yud-Hei Vav-Hei te bendiga. ¿A qué se refiere esta frase? De acuerdo a los estudiosos y sabios antiguos de las escrituras hebreas, los judíos de la época antigua, cuando dice Yud-Hei Vav-Hei te bendiga, tiene que ver con prosperidad material. Material. Todo lo material que necesita su pueblo. Escúchenme bien, enfóquense. Material. Es una referencia a las bendiciones registradas en Deuteronomio capítulo 28. Todo lo material que él promete para los que son obedientes a su Torah, a su palabra, a sus mandamientos. Por eso la bendición sacerdotal no puede operar desde el púlpito evangélico, porque ahí no hay obediencia a los mandamientos. La pueden decir 800 profetas de este tiempo. La pueden decir 800 apóstoles de este tiempo, pero no tiene validez porque se la están dando a un pueblo desobediente. Para que las bendiciones materiales se establezcan sobre un pueblo, Deuteronomio 28 tiene que ser una realidad para ellos, que guardan los mandamientos de Dios. Estas bendiciones vienen como resultado de la declaración verbal que el sacerdote hace, como resultado de la obediencia que el sacerdote ejecuta sobre el pueblo. ¿Qué nos respalda a nosotros como creyentes en el Mesías? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino y la justicia de Yud-Hei Vav-Hei y todas estas cosas te serán añadidas. Aquí es donde viene la añadidura. Hoy viene añadidura, hoy viene una bendición de añadidura. Y hoy usted se va a concentrar en el momento en que declaremos esa bendición sacerdotal y usted va a decir: Padre, tú me vas a bendecir y yo recibo toda mi añadidura que me corresponde.
en esa fiesta de Shavuot se convirtieron como 3,000, porque en la primera fiesta de Shavuot murieron como 3,000. Hoy va a ser un pueblo grande a nivel mundial, bendecido por el Eterno. Yo solamente voy a declarar las palabras con sumo entendimiento. La clave no está en la declaración que yo dé, sino que en el receptor, la antena que va a recibir la bendición, sepa todo lo que se le va a impartir en este momento. Y luego dice, y te guarde. Este concepto de guardarte es que te proteja. Que la bendición que Él te entrega es una bendición protegida. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Pues, ¿te bendice con qué? Con lo material que necesitas. Y luego te guarda con todo lo que te dio. ¿Me siguen? Segunda frase. Dice acá que haga que Yud-Hei Bahei haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahora, Él va a irradiar de lo que es Él sobre nosotros a través de esas palabras. Habla de conocimiento, la revelación. Cuando Él te va a dar su luz, es porque te dice: te voy a entregar mi conocimiento, te voy a dar de mi revelación. Vas a entender los secretos de la Torá y vas a caminar bajo la inspiración misma de la Torá. La luz que emana de Yud-Hei Bahei es su propia palabra. Por eso Yeshua es la luz del mundo. Él es la palabra cuya función es traer la revelación de Elohim y la voluntad de Elohim a tu vida. Por eso el Salmo dice con toda claridad: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. En Juan 8:12 dice: de nuevo pues les habló Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto nos ayuda para la clase que tuvimos hoy a las 4, hermana. Y cierra con la siguiente frase: Yahweh te mire, Yud-Hei Bahei alce sobre ti su rostro. Yud-Hei Bahei alce sobre ti su rostro. Esta parte de la bendición hace referencia a la compasión de Elohim, que extiende más allá de lo que nosotros merecemos, expresando el perdón de todos nuestros pecados y la gracia que hemos encontrado al confiar en Yeshua como el Mesías y en el sacrificio sustitutivo que hizo a nuestro favor. Esta parte de la bendición tiene que ver con esa gracia que te envolvió en Yeshua. Por eso nosotros somos aventajados. El pueblo judío que no cree en Yeshua, esta parte de la bendición no la pueden recibir a plenitud. Y tú y yo, que a fuerza de lidias nos sabemos el Padre Nuestro, nos entrega toda esta bendición. No la entrega completa. Eso se llama gracia inmerecida. La aprobación de esta bendición está regada por toda la escritura. En Efesios 1:1 se habla acerca de la bendición que nosotros recibimos en el Mashiach Yeshua. En el versículo 3 dice: alabado sea Yud-Hei Bahei, Padre eterno, y el Adón Yeshua HaMashiach, quien el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición del Rúa que viene de lo alto. En el versículo 10 dice: y le pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro su plan de reunir y poner bajo control del Mashiach todo lo que está en el cielo y en la tierra. En el versículo 20 dice: cuando levantó a Yeshua de los muertos,
y lo sentó en lugares celestiales. En Efesios 2:5 dice que Él nos trajo vida con el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos en nuestros propios delitos, desobediencias y pecados. En el versículo 6 dice, esto es, 2:6, Efesios 2:6, esto es, Yud-Hei Vav-Hei nos resucitó con el Mashiach y nos sentó con Él en esos lugares celestiales. Mire todo lo que envuelve la frase, y alce sobre ti su rostro. Nosotros esa parte también la tenemos. Tenemos la primera parte de recibir la revelación de la Torá, y ahora tenemos la parte completa de recibir toda esa gracia inmerecida a través del Mesías Yeshua. ¿Y por qué es importante todo esto, pastor? Porque cierra diciendo, y ponga en ti shalom. Toda bendición es sellada con la palabra shalom. El Jumás y mucha literatura hebrea nos muestra la elevación y los niveles que la palabra shalom traen. El mismo Yeshua les decía en Juan 14:27, mi shalom os dejo y mi shalom os doy. Yo os lo doy no como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Si tú estás en el shalom del Eterno, se va la cobardía, se va el miedo, se va el temor. Pudiéramos presentar situaciones muy diversas y distintas. Quizás muchos que puedan tener un agobio por que la situación financiera se pudiera venir encima, pero con esta bendición Él te dice, vas a tener shalom y no vas a tener miedo porque yo te voy a sostener. Quizás otros están en una situación difícil porque la problemática familiar, sus hijos, su cónyuge, las cosas que agobian, pero el Eterno dice, voy a traer shalom a tu casa. Las situaciones que usted pueda vivir en su trabajo, en su empleo, en su negocio, yo no sé qué puede hacer, pero Él está diciendo, yo hoy te voy a bendecir de una manera tan tremenda que voy a traer shalom completo a tu vida. Pero hay un juego de cosas que les compartí que tienen que estar alineadas en el creyente que recibe esta bendición. Obediencia al mandamiento, a la palabra. Reconocer a través del temor a Yahweh que a Él le honramos obedeciendo sus mandamientos. Que yo estoy firme y confiado en que aquel que me llamó y me entregó la revelación del Mesías me va a sostener. Dice Filipenses 1:6, y estando convencido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del Mesías. Estoy convencido hoy de que esto va a pasar. Hoy es un día de convencimiento. Hoy es un día de convencimiento. Yo quiero que se ponga de pie el pueblo de Dios, los que están conectados por internet. Quiero que se concentren. Yo sé que están en la casa y los niños están corriendo. Yo sé que pueden estar haciendo otras cosas y solamente uno viendo la pantalla y los otros dos haciendo otra cosa, los otros tres, pero este es el momento de la bendición y yo le pido a todos los que están conectados que se concentren en esa pantalla porque van a escuchar unas palabras que el Padre Eterno estableció en la Escritura para impartirlas sobre su pueblo. El Espíritu de Dios hará el resto. Yo considero que si el Padre nos va a entregar tanto, tanto, tanto en esta bendición, mientras más desocupadito usted esté, más va a recibir. Pero si usted está lleno de temores, de angustia, de tristeza, suelte. Quiero que cierre sus ojos y deje que el Espíritu de Dios lo ministre en esta hora y en este instante usted se despoje de todo aquello que es inventario negativo, que lo que hace es traer frustración, tristeza, agonía a su vida.
porque este es un momento único en este tiempo, este año. Quizás el otro año el Padre nos regale otro momento sublime, pero este, no es casualidad que coincida con fecha de Parachá y fecha grecorromana, gregoriana, en dar la bendición que recibió el pueblo judío en 1967, cuando pusieron el pie en el lugar santo, en el monte Moriá, en el lugar de la presencia del Eterno. Y usted está hoy poniendo el pie en este lugar. Que antes de que el Padre imparta esta bendición sobre su casa, perdone nuestros pecados, nos limpie de toda atadura espiritual, nos limpie de toda atadura emocional, física, de cualquier situación en la cual hayamos caído por X o Y razón. David decía con toda integridad: límpiame de mi pecado oculto, de los que yo desconozco, Rey. Y yo en este momento te pido que reflexiones en tu corazón y que tú le pidas perdón por cualquier pecado que inclusive tú no conozcas que pudiste hacer. El pecado más grande que nosotros podemos cargar es haber ignorado tanto tiempo la verdad. Y hoy tenemos la verdad de Dios delante de nosotros. Hoy tenemos la verdad del Eterno con nosotros. Hoy conocemos que su palabra es perdurable, eterna, que las cosas que Él dijo al principio se mantienen hoy y por los siglos de los siglos, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y nosotros, gracias al sacrificio del Mesías, ahora fuimos injertados en el olivo verde, en Israel. Ahora somos su pueblo, somos Israel y somos un pueblo obediente. Dile en tu corazón que tú tienes derecho a esa bendición. Padre, yo necesito esa bendición y tengo derecho porque he decidido decir Nahashé Ben Ishma. Obedeceré lo que me digas, obedeceré tu palabra, pero necesito que en este día llenes a este Gersonita. Escucha la voz de Gersón que te clama desde la dispersión, Rey Eterno. Dile: escucha mi voz, soy Gersón que estoy disperso, lejos de mi casa, escúchame, Padre Eterno. Él por parachá, por partitura profética en este día, ha levantado la cabeza de los gersonitas. Levanta tus manos como si fueras a recibir algo muy grande. Así no vas a recibir nada grande. Así estás para eso. Si tú estás así, estás como un arquero. Así estás recibiendo algo grande. Yo soy el que hago así. Te recibe. Eso. Así, con anhelo. Anhelo. Dame. Dame lo que tú tienes para mí, Rey. Dame. Padre celestial y glorioso, antes de declarar estas palabras sobre tu pueblo, yo te pido que limpies mi mente y mis labios, todo mi ser, Padre. Que en este momento yo solamente sea un tubo por donde fluyen tus palabras para tu pueblo, para tus hijos, para estos que en este día, Padre, tú llamaste gersonitas, dispersos, que han vuelto al lugar de reunión. En el nombre precioso de Yeshua, Padre, que la orden que tú nos has dado de bendecir a tu pueblo a través de estas palabras que están en tu Torah, Padre, hoy sean un impacto espiritual
en la vida de tu pueblo, en el nombre de Yeshua te lo pido. En el nombre de Yeshua te lo pido, Rey Eterno. Yud Hei Bahei te bendiga y te guarde. Yud Hei Bahei haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yud Hei Bahei alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. 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 Gracias, Rey Eterno. Gracias por estas cortas y efectivas palabras que sellan el conocimiento y el entendimiento que hoy, Padre, tú traes sobre tu pueblo, mi Dios. Y yo sello estas palabras, Rey Eterno, en el poderoso nombre de Yud Hei Vav Hei, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén y amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Sin ti, sobre las nubes estás.